Nos cuesta ver hacia atrás otro gobierno que en tan breve plazo haya enfrentado y emprendido transformaciones tan significativas. La presidenta de la República, incluso en momentos complejos y difíciles, como ustedes bien saben y el país también hemos vivido en estos 24 meses, tuvo siempre el temple y la fuerza de tener claro el norte, de mantener fijo el rumbo, de señalar que lo principal... iba a ser siempre cumplir la palabra empeñada, porque una política de calidad no puede sino partir cumpliendo los compromisos y hablando con franqueza ante los chilenos. Pero reitero, el balance para nosotros está marcado por esta frase: hemos convertido promesas en realidades y esas realidades perfilan el país que le prometimos en la campaña presidencial tanto la presidenta como el gobierno. Una coalición tan diversa como la que sostiene este gobierno, evidentemente constituye un activo, porque es esa diversidad la que nos permite formar mayorías nacionales. Eh, que a su vez eh, dan eh, eh, mayorías parlamentarias para, para poder aprobar estas leyes. Pero evidentemente que eh, una coalición diversa también significa miradas distintas, identidades, perspectivas, y esa riqueza nos demanda también el desafío de poder aunar y construir acuerdos al interior de la coalición. Eso lo hemos hecho siempre. A veces hay quienes no se pliegan, quienes no se suman. Pero este mismo balance que he hecho respecto de los primeros 24 meses no habría sido posible sin el concurso ampliamente mayoritario de la coalición que da sustento a este gobierno. Por lo tanto, yo le diría que, por el contrario, nuestra percepción es positiva. Hemos contado con el apoyo de nuestra coalición. Ayer los temas esenciales fueron votados transversalmente, un esfuerzo de todos sin ninguna duda. Y yo me quedo con las palabras de la presidenta de la CUT. Este proyecto, incluso en los términos en que está hoy día, a una falta de la Comisión Mixta o el tercer trámite de la Comisión Mixta, salvaguarda los propósitos esenciales que la presidenta fijó para esta reforma laboral. Podemos, en general, discutir de un modo distinto, sin descalificaciones, sin irritación. Pero eso es doblemente necesario cuando la irritación no tiene que ver solamente con la diferencia entre gobierno y oposición, sino que con la indignación ciudadana por hechos que han defraudado la confianza y la fe pública y respecto de la cual nadie puede evadir su responsabilidad.